Amigos, buenas noches, bienvenidos a este segmento de opinión. Hoy queremos tratar el tema de estos 40 años de constitucionalismo en la vida republicana del Ecuador y principalmente en la provincia de Loja, el significado que ha tenido el retorno a este proceso constitucional surgido desde la simiente de la participación electoral del pueblo ecuatoriano en las juntas receptoras del voto a través del ejercicio de la democracia directa para delegar a través de la democracia representativa las funciones de gobernabilidad a determinados sectores políticos en procesos eleccionarios. La provincia de Loja ha venido soportando un retraso gigante que no solamente se lo puede medir en años, sino también en décadas que inciden en el volumen de la producción y también en el número de habitantes que ha tenido esta provincia de acuerdo a los datos del registro civil. 40 años que son determinantes en lo que es el proceso de proyectar a la provincia de Loja un desarrollo más allá de lo que tiene hasta el día de hoy. Pero ¿cómo podemos cuantificar dicho proceso? Es a través del ejercicio del poder político que ha tenido la provincia de Loja. Poder político que ha sido prácticamente secuestrado por líneas políticas de movimientos y partidos políticos, que han generado y han determinado aspectos dictatoriales en la presencia de la parte política de la provincia en esferas de municipios, de gobiernos provinciales y principalmente de la parte legislativa de carácter nacional. Consecuencias que el día de hoy las estamos soportando. Cuerpos jurídicos que no describen realidades territoriales del sur del Ecuador y principalmente de la provincia de Loja. Diplomacia política que no genera un aspecto de prosperidad para este territorio en los aspectos económicos, sociales y también de orden político. ¿Por qué señalamos todo ello? Porque hasta el día de hoy, acciones de gobernabilidad como el gobierno provincial no atinan a describir correctamente la fortaleza de la provincia de Loja. Peormente, el devenir de un escenario justo y preciso en lo que es el detonante de la prosperidad para el pueblo de la provincia de Loja. Gracias a Dios que el día de hoy la geopolítica a nivel global y principalmente latinoamericana va a incidir duramente en los conceptos políticos de la provincia de Loja. ¿Por qué aseguramos y afirmamos todo ello? De no estar a la altura el poder político de la provincia de Loja en estos movimientos geopolíticos, algún momento Loja va a ser sorprendido por esta geopolítica. Y para poder entender y no ser sorprendidos por esta geopolítica, tenemos que reaccionar de manera inteligente y fuerte desde un punto de vista político que incida en las instituciones de gobernabilidad. Eso implica que tengamos partidos y movimientos políticos fuertes, donde la disciplina del pensamiento y del conocimiento profundo de los aspectos de la globalidad política internacional con asidero en la provincia de Loja puedan ser la fuerza de ese nuevo discurso. Pero para ello tenemos que tener líderes, no únicamente en la capacidad biológica de edad, sino en el conocimiento y en la fundamentación de estos aspectos que estamos señalando. 40 años que han sido y han servido de sacrificio para el desarrollo de la provincia de Loja a pretexto de una seguridad nacional. Hoy debemos de exigir esa inversión económica que tanto requiere la provincia de Loja. Pero tenemos que tener una nueva meta y una nueva visión política. Ese es el trabajo del nuevo frente político de la provincia de Loja que tiene que surgir desde las bases de este territorio provincial y de su población. Gracias por habernos escuchado en este segmento de opinión. Buenas noches.